¿Y recordás el caso de San Antonio? Todos los medios hemos pasado el material y video. Fue brutalmente golpeado. Miren. Miguel Bracho fue brutalmente agredido por un grupo de motociclistas que se encontraban realizando carreras clandestinas sobre la ruta Acceso Sur, en la ciudad de San Antonio. Estaba al mando de su automóvil cuando chocó contra un biciclo que se le había adelantado, y esto desencadenó en una brutal golpiza hacia Miguel. Hoy llega aquí hasta nosotros para pedir justicia. Tremendo. Después del caso de la Argentina, de Villa Gesell y Fernando, este hombre está con vida y lo tenemos aquí. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa, para vos, tu equipo y toda la teleaudiencia. ¿Cuántos días hace de esto? Hoy se cumple 26 días de esa triste madrugada para mí. Esa noche horrible. ¿Por qué fuiste por esa zona? Yo tengo un amigo que vive en San Antonio y fui de visita ahí porque el lunes iba a estar viajando al Brasil. Bien, y él te iba a dar algunos consejitos. Algunos tips para bueno, vos te ibas con tu auto que todavía lo tenés que pagar y muchos años. Sí. ¿Qué pasa cuando llegas a ese lugar? Yo estaba transitando por la avenida Acceso Sur, ¿verdad? Estaba esperando el semáforo para girar a la izquierda. Ya luego el semáforo me dio en verde, yo giré a la izquierda. Me aseguré que el vehículo que venía del otro sentido frenó, ¿verdad? Y luego siento un impacto, ¿verdad? Sí. Que ya viendo después el circuito cerrado me doy cuenta de qué pasó, ¿verdad? Pues yo no sabía de dónde salió esa moto en ese momento. Sí, ¿y ahí qué pasa? Y está acompañado. Sí. Está acompañado. Mi acompañante descendió para ver qué pasó, ¿verdad? Y ¿podemos ver el momento, por favor? A ver. ¿Puede relatarnos ahí, él, Miguel, cómo fue ese momento? Sí. Ah, yo me encontraba esperando en el semáforo a que me habilite a girar a la izquierda. Luego, el vehículo allá blanco. Se visualiza un vehículo que para, ¿verdad? Lo de la moto, yo viendo este video me doy cuenta que cruza en luz roja a toda velocidad y con las luces apagadas, sin luces, cruzar luz roja y no te importe nada, es muy común acá en Paraguay. Sí. Bueno, ahí vos sentís el impacto, no sabés lo que pasa y continuás un poquito para luego parar, ¿verdad? De hecho que yo estoy cruzando con cada precaución. Ahí se quedó él. Se quedó ahí. Yo me detengo ahí, mi acompañante se va a verificar qué pasó y ya toda la turba, porque está mucha gente ahí, muchos motociclistas. ¿Vienen a pegarte? Vienen, pero sin mediar palabras. Ellas vienen ya, ¿no? Un enjambre para pegarme, ¿verdad? ¿Y vos qué pasaba? ¿Qué pensabas? ¿Qué hacía tu compañero? Y yo en ese momento les hablaba, les decía que, porque ellos justificaban el tema del choque para agredirme, pero ya abrieron las puertas de mi vehículo, ya ingresaron, empezó a golpearme. Entonces yo me asusté y dije, no, acá con esta gente no se puede hablar. ¿Vos intentabas hablar, Miguel? Yo intentaba hablar, les dije que no se preocupe, que yo iba a hacerme cargo de lo que les pasó a su amigo. Pero ¿y ellos decían, ellos decían en todo momento, cuape, yayucara. ¿Sí? Y escuchando yo eso ya me asusté y entonces lo único que pensé es que tenía que correr de ahí, que tenía que huir por mi vida. ¿Y es lo que intentás hacer? Es lo que intenté hacer. Arrastré la moto que se quedó enfrente y más una moto de todos los que estaban haciéndome un círculo ahí para que... Miguel, nosotros podríamos poner las dos imágenes. Sí. Esta escena, este linchamiento. Sí. Y la imagen de cuando lo atacan a Fernando, que sí, es lo mismo. Sí. Un lo pobre mismo, prójimo en el piso atacado por una turba. Una salvajada. De criminales, así de asesinos, mismo. Porque esto es homicidio en grado de tentativa. Sí. Acá intentaron matarlo. Pero y de milagro no murió. Mirá ellos, cómo le pegan. Esta gente jugaron a matar, realmente no... Pero fue sin piedad, sin compasión. ¿Cuál esto diferencia? Ya fue después que me bajaron del vehículo. Miguel, ¿cuál es la diferencia entre este ataque y los rugbyers en Villa Gesell? Es lo mismo, sí, la misma actitud criminal. Pregunto, Miguel, entonces vos intentás llegar al auto y ellos te arrancan de vuelta de ahí. No, esta parte ya fue cuando yo escapé, vamos a decirle, de ellos, pero yo también mirando en el retrovisor que ellos me seguían como un enjambre de abejas. Sí. Me estaban siguiendo, el vehículo se detuvo. Y me alcanzaron, ya empezaron a romper todos los vidrios del vehículo, me tiraron, o sea, hay una parte donde se ve que agarran piedras del paseo central, me empiezan Dios a tirar, mío. Yo estando dentro del vehículo me pegan con palos. Ahí está, miren. También
esa parte. Ellos te sacan del vehículo. Después de esto, logran quitarme del vehículo. Es ahí donde ya me tiran el asfalto, me empiezan a dar patadas. Y estás vivo de milagro, ¿eh? Sí. Antes de que me quiten el vehículo es donde me pegan en el ojo derecho con un puño que casi me deja ciego, ¿no? Ahora estás con secuelas. Ahora estoy con secuelas, un tratamiento de 6 meses tengo que seguir para... ¿Y los dientes también? Los dientes, sensibilidad, como que no están en su lugar. ¿Cuántas costillas rotas? 4 costillas fracturadas. Sí, sí. Ahora, Miguel, ¿qué hizo que se detengan, que paren de pegarte? ¿Cómo siguió? Y nada, ya se ve en el video que yo logro subirme al vehículo. Segundo después ya llega, se acerca la policía, que de un principio yo he visto que estaba, cuando yo estaba esperando el semáforo, visualicé que estaba una patrullera inclusive, ¿verdad? ¿Y por qué no vinieron antes? Y siempre miran. ¿Pero y cómo no van a venir después antes? Después de todo esto, realmente se acercaron. Ya posterior llegó la ambulancia y ahí prácticamente dejaron de pegarme. Y el vehículo, ellos no paraban de destrozar y llevar todo lo que había adentro. Miguel, pregunto, acá las imágenes son claras. Seguramente hay nombres y apellidos, hay gente imputada. Ningún imputado, ningún preso. Hasta ahora la fiscalía no imputó a ninguno de estos criminales. Hasta ahora ninguno. De hecho, que gracias a todos estos videos, hay muchas personas a quienes se le ve, la ciudadanía pasa los datos de estas personas. Y hay gente identificada ahí del video. A identificados. Sí, ¿y tu abogado o quien te representa se encargó de llevar estos nombres a la justicia? La fiscalía tiene algunos datos. ¿Qué fiscal tiene el caso? La unidad 2, la unidad fiscal número 2 de San Antonio, a cargo de la abogada Cindy Torres. ¿Y esto no tiene que trabajar de pero oficio? Pero más vale que de oficio, que pedir la cámara, que identificar a cada uno. Es lo que siempre reclamamos, el Ministerio Público. Y sí. ¿Qué de deudas que hay con la gente? Lo de la cámara, por ejemplo, que dijo Héctor, Miguel, ¿tampoco tenés conocimiento de que la fiscalía haya pedido o algo? ¿O tu abogado? Todos estos videos que se hicieron virales tienen la fiscalía más del circuito cerrado de la... Y con todo este elemento no hay un solo imputado a la fecha. Hasta ahora no. Yo este viernes que pasó, la fiscal por fin dijo orden a poder retirar mi vehículo de la comisaría. Porque no podía retirarlo. No podía retirarlo hasta que la fiscal de la orden dio la orden, retiré y pensar de irme nuevamente a esa ciudad, porque yo soy de Asunción, ¿verdad? Sí, te da miedo. Me hizo sentir muy mal realmente, ya estando en la comisaría, al ver mi vehículo destrozado, volví a revivir todo ese momento que para mí hasta ahora sigue siendo una pesadilla. Trato de no pensar en esto. De hecho, que por los dolores que tengo todavía no estoy pudiendo dormir bien también, ¿verdad? Miguel, ¿y qué sabes? ¿Se siguen haciendo estas carreras ahí? Y posterior a eso, sé que hubo unas reuniones de las autoridades, se hace intervenciones constantemente los fines de semana ahí. ¿Sigue siendo el mismo intendente de San Antonio, el que tuvo problemas el año pasado? No sabría decirte. No. Porque acá hay un elemento. Esta gente que se cree en los justicieros, que quieren hacer justicia por mano propia, porque está penado, nadie puede hacer justicia por mano propia, hablan de un supuesto hecho de omisión de auxilio. Sí. Que él le choca y huye, pero el video es categórico. Sí. Él se queda y creo que eso es lo que de hecho permite, que, de hecho, ¿no? Que hay varios hechos punibles porque el menor este que cruzó, es un menor el que cruzó luz roja. Cruzó luz roja. El que causó el accidente, vamos, él cruzó luz roja y es menor de edad. Hay una denuncia contra los padres por el... ¿Y se sabe cómo está él? Él, en ese momento, la ambulancia le trasladó a emergencias médicas, CM, tengo un informe de eso, pero no tuvo ingreso en emergencia. Acompañó a su hermano, se levantó. Pero sabemos quién es ese muchacho. Sí. Ese muchacho está, se supone que le conoce a todos datos. Los otros vándalos que estaban ahí. O sea, todos, es querer fácil. Agarrar la punta del ovillo y empezar a moverse. Decime, Héctor, esto... el orden que debería haber ahí y prohibirla, ¿corresponde a la policía o a la municipalidad? Primero, eso es tránsito. Eso corresponde ahí a la gente de tránsito. Segundo, la policía, porque acá ya hablamos de un hecho punible en la vía pública donde de oficio deberían haber detenido a todos. Hay que tener el nombre de los policías que estaban allí, que vieron y permitieron que se dé esto, porque ellos no intervienen para cortar la violencia. Ya participan después. Hay una omisión por parte de la policía que no actúa. Y segundo, esta fiscal, un mes...
No puede ser. Un imputado. Y mientras él tiene que recuperarse, lidiar con los gastos, me imagino, Miguel. No puede trabajar. No se quieren mover nomás. No puede trabajar este hombre. Está todavía con lesiones, con un auto destrozado. El perjuicio es muy grande. Si vamos a hablar por lo económico, vamos a hacerle el tema de mi vehículo, por todo lo que me robaron. Miguel, para mí lo más grave es tu vida. Acá estamos hablando de que vos pudiste ser otro Fernando. Sí, totalmente. A ver, un mensaje, por favor. Sí, dice, hola, ojalá se le agarre a estos asesinos, son unos bandidos. Realmente. Sí, pero después se los agarre, pues lloran y pobrecita la madre, se va el nene. La misma cosa de los argentinos que ahora tienen miedo de ir a la cárcel porque les pueden dar la bienvenida. Ojalá que los agarren y le den una buena bienvenida acá también. Bueno, Miguel, celebro que puedas estar aquí sentado y hablar con nosotros. Ojalá que no quede impune realmente. No te canses recorrer medios, recurrir a la prensa, porque lo único parecería que es el descargo en la prensa para que alguien se dé cuenta. Agradezco mucho, en serio, la solidaridad de toda la ciudadanía, sí, de los amigos, familiares y de la prensa que está muy atenta. Si la prensa no se ocupa, esta situación, esto queda ahí.